La oportunidad llama a la puerta. Bueno, parece ser que nadie más va a venir a esta fiesta que iba a celebrar. No. Y deberían haber comunicado que no lo harían. Sí, lo han hecho. Pero esperaba que alguno cambiase de idea. ¿Comprende? ¿Quiere otra taza de café? Tenemos litros todavía. Una pequeña. Mucho café podría despertar a Emma. ¿Emma? Entonces va a ser niña. Tiene que serlo. Se pone muy inquieta cuando ve a Starsky y Hutch televisión. No le pasa solo a ella. Lo tomas sin azúcar, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí. ¿A cuántas personas había invitado Mildred? Bueno, a muy pocas. Unas 40. Claro. Como suponía que muchos no iban a venir. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Envió con tiempo suficiente las invitaciones? Naturalmente, querida. Y les puse una cosa muy sencilla. Decía, Mildred Roper estará en casa el sábado esperándote. Una de ellas me contestó diciendo, yo también. ¡Oh! ¡Ahí están! Ya sabía yo que vendrían. ¿Quieres sujetarme a Trufa, por favor? ¿Cree que habrá suficiente con esto? Sí, hay de sobra. No se preocupe. Bueno, muy bien. Discúlpeme. ¿Cómo están? Se le ha caído un pedazo al enano del jardín. La punta del gorro, mira, se le cayó cuando yo pasé con la segadora. Te dije que te quedases en el jardín para que recibieses a mis visitas. ¿Qué quieres, que la gente piense que soy el jardinero? Buenos días. Ya me he dado cuenta de que no me ha sacado una taza de café. Iba a hacerlo cuando se hubiesen ido todos. ¿Cuántos han venido? Usted es la única que se ha presentado, ¿eh? Bueno, sí. 40 invitaciones. Ay, vaya, vaya, ya sabía yo que no vendría ninguno. Todos los que viven aquí son una pandilla de presumidos. Gracias. ¿Qué? Usted no, usted es diferente. Lo digo por los otros. George, ¿has arrancado los hierbajos del jardín? Sí, sí, y los he tirado en la casa de al lado. Pero no en la suya, en la otra. Gracias. Lamento ser la primera en marcharme, Mildred. No se preocupe. Bueno, muy ya bien. Sabe lo que quiero decir. Sí. Jeffrey llegará de un momento a otro. Sí, querida. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Saldré sola. Adiós. Bien, adiós. Pepino, lechuga, qué asco. No me extraña que no hayan venido. Debías haber hecho sándwiches de salchicha de jamón. Anne me ha dicho que estaban riquísimos. Porque es una chiquita muy educada. Y además te aprecia mucho. No sé si te habrás dado cuenta, pero últimamente ha engordado. ¿Engordado? Oh, estás loco. Ya te dije hace tiempo que estaba en estado interesante. Ya entiendo. ¿Quieres decir que está, eh? Ah, creí que decías que estaba borracho. Aquí tienes. Lo último de nuestra huerta. También es lo primero. Sí. Pero al menos nos ha proporcionado algo.
Y es más barato que si lo compras en la tienda. Cierto. ¿Qué tal la fiesta? Un auténtico desastre. No se presentó nadie. Claro, ¿y qué esperabas? La señora Clifton White daba otra al mismo tiempo. Ya lo sé, pero no se lo he dicho a Mildred. ¿Entre la mujer del consejero local o la del desastre local? No hay duda. A veces pienso que el señor Roper tiene razón. En esta zona todos son un montón de presumidos. ¡Tonterías! Todos son sencillos, como yo. Papá, papá, he encontrado una oruga. ¿Puedo quedármela como mascota? No, 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 hijo, no puede ser. No le dejes que vea la lechuga, se volvería loca. ¿Sabes, hijo? Las orugas no son siempre orugas. Forman un capullo que luego se rompe y sale una mariposa. ¿Cuándo se va a romper, mamá? Aproximadamente dentro de 2 meses. ¿Y también saldrá con alas? No. ¡Ah! ¡Hola, Jerry! Hola, George. Toma un bombón de chocolate. ¿No te importa que aparque ahí el camión de los helados? ¿Qué? No importa. Hacía mucho que no te veía. Por lo menos un año. 8 meses, George. Ya he cumplido mi condena. ¿Quién ganó el derby de 1928? No lo sé. ¿Un caballo? Ah, sí, es bueno ese chiste. ¿Cómo está tu mujer? ¿Quién, Mildred? Pues igual que siempre. Menos mal que te estás acostumbrando. No te imaginabas que viniera, ¿verdad? No, coge lo que quieras. Vamos a ver lo que tenemos de bebidas. Ginebra, whisky, vodka, todas vacías. ¿Te apetece un trago de licor de ciruela? No, yo tomaré café. George, siéntate. Sí. Escucha. Voy a hacerte millonario de la noche a la mañana. No sabes cómo te lo agradezco. Puede llevarnos un par de meses. Pero es una oportunidad de inversión única. ¿Vendiendo helados? ¿Qué? No. Ese camión me lo ha prestado un amigo. Normalmente yo llevo un XJS, pero tuve que devolverlo a una financiera. Este plan está apoyado por un consorcio árabe. ¿Se puede saber quién ha aparcado esa monstruosidad de camión? Debería haberlo adivinado. Buenos días, señora Roper. ¿Quiere que le diga una cosa? Creí por un momento que la que entraba era su propia hija. Retírelo, antes de que se quejen los vecinos. Jerry estaba contándome un asunto... Es igual. Ya hablaremos de ello en el pub. Incluso las pequeñas arrugas de la risa parecen realzar... ¡Retírelo! Bien. Aquí están las cervezas. Y dime, ¿cuál es ese plan? Solo te diré una palabra, George. Paloma. ¿Paloma? ¿Cuál es la palabra que se te ocurre después de paloma? Pues no sé. Frita. Ah, sí. Eso está muy bueno. Puede hacerse una gran fortuna criando palomas. ¿Tú crees? Tengo aquí un estudio de beneficios y el dinero previsto de salida y entrada durante el primer año. Increíble. Sí, pero... ¿Y las primeras palomas se pueden coger en la plaza de Trafalgar por nada? ¿Ah, sí? Solo hace falta un puñado de maíz y un buen pegamento a lo largo del brazo. Las hacemos que críen. Y no hay que animarlas demasiado. Cuando quieras darte cuenta, tienes una cadena de restaurantes de palomas fritas al estilo de Kentucky. Ya, pero... eso tiene un problema. ¿No pueden escaparse volando? Cuando estén empanadas y fritas, no. Seremos socios, tú, yo y el consorcio árabe. ¿Cuánto dinero vas a meter? Todo. ¿Cómo? Los ahorros de mi vida. Bien hecho. 10 libras con 76. Ah, no. Pensaba más bien en cantidades de 4 cifras. Lo mío son 4 cifras. Sí. Pero solo las palas para mantener limpias las jaulas costarían más de eso. Entonces, ¿cuánto dinero tengo que poner?
Va a ser una cuestión de miles, George. No ya por el dinero, más que nada es por el compromiso personal. Personalmente estoy dispuesto a comprometerme. Sí. Oye, ¿qué me dices de Mildred? ¿No tiene algún dinero ahorrado? Han sobrado tantos sándwiches que pensé que podría utilizar algunos para la merienda de Tristán. Gracias, Mildred, pero no sé si le gustarán. Él normalmente los prefiere de salchicha o de jamón. Bueno. No debe usted sentirse molesta por lo de la fiesta. Me parece que la señora Clifton White daba también otra. ¿La mujer del consejero? ¿La delegada de mujeres independientes? ¿La de la junta de protectores de la escuela? ¿La conoce? No. No conozco a nadie. Solo a una que habla por televisión. Quizá debería haberla invitado. Lo hice, pero no me oyó. Mildred Roper. Casi. Mildred. ¡Yo! Hola, preciosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué has sacado esta caja? ¿Yo qué? ¿Por qué he sacado esta caja? Bueno, verás, te explicaré. ¡Un momento! ¿Cómo te atreves a acusarme de hurgar en tus papeles personales? Así que era eso lo que estabas haciendo. ¿Cómo lo has adivinado? No, quiero decir que solo estaba mirando en qué situación estamos, ya sabes, financieramente. Yo estoy muy bien, George. Tú no tienes nada. Siguiente pregunta. También tenemos esta póliza de seguros. ¿Algún valor tendrá? Sí, cuando te mueras. ¿Y no podrías darme un adelanto sobre ella? Podría ser. Porque está sin vida desde hace muchísimo tiempo. ¿Y puedes decirme para qué quieres dinero? Bueno, estoy interesado en un proyecto de inversión que ha pensado Jerry. Es un asunto muy bueno. Entiendo. ¿Eh? Y tú quieres el dinero para que te examine un psiquiatra, sí, ¿no? No, verás, no. Se trata de un negocio de altos vuelos. Un negocio. No te molestes en contármelo, George. No tengo ganas de reírme. Pero, mujer, te aseguro que mientras es una buena... Mientras se trate del loco de tu amigo Jerry y de sus absurdos negocios, nunca habrá dinero en esta casa. La casa. Sí. Sí. Sí, ya sé que el anuncio describía la mansión sobre el río y no dentro de él. Pero ¿quién iba a pensar en estas lluvias? Sí, le mandaré por correo información de otras mansiones. Adiós. Macy, ya he esperado bastante. Hágale pasar. Buenas tardes. Hola. Si quiere que le preste el cortacésped, tendrá que devolvérmelo antes. Aún no lo he arreglado. Escuche, he estado pensando, ¿cuánto darían por mi casa? No me dirá que está roto. ¿Va a vender su casa? Bueno... ¿Se mudan? Es posible. Depende de cuánto dinero me den. ¡Oh, mucho! ¡Mucho! ¡Tome una copa! La verdad es que a mí nunca me ha gustado vivir allí. Le creo. Sería más feliz en un piso del ayuntamiento. No me extraña. Eso mismo se lo he dicho a Ann muchas veces. Dígame, ¿qué comisión se llevará usted por esto? Ninguna. ¿Tratándose de usted? Ninguna. La pondré enseguida en venta. Podrá marcharse dentro de 15 días. Salud. Salud. El señor Formail. Tengo aquí a una pareja que está muy interesada en ver su propiedad. El señor y la señora Williams. Sí. Bueno, eso está muy bien. A las tres, ¿eh? Sí, a las tres. ¿Quién era? Se han equivocado de número. Que quería saber la hora. Pues por eso se lo he dicho, ¿ves? ¿Si es solo la una y cuarto? Sí, pero no querían saber qué hora es ahora. Querían saber qué hora será a las tres. Rarezas que tiene la gente. Sí. Sí. Mildred, ¿te apetecería ir al cine esta tarde? Ponen una película estupenda. ¡Ay, Dios! ¡Qué alegría me das! Hace que no vamos al cine por la tarde. Bueno, desde que éramos novios. No. ¿Te acuerdas el día que se te rompieron los pantalones con un clavo que había en la butaca? Sí, ya me acuerdo. Aquí está, la enfermera ninfomaníaca y calientes y peligrosos. George,
Pero no podemos ir a ver una cosa así. Yo no voy a ir, ya las he visto. Pensé que a ti te gustaría. ¿Ah, sí? Pues no voy. Además, tengo muchas compras que hacer. Ah. Bien. Por favor, un gin tonic, una ración de queso y un zumo de tomate. Esto no hay quien lo aguante. No puedo fumar, no puedo beber. Hay algunas cosas que yo también he tenido que dejar, Ann. Solo una. Y por ellas, por lo que yo me encuentro así. Hola. Oh, hola, Elizabeth. La echamos mucho de menos en nuestra pequeña fiesta. Hola, Ann. Sí, creo que no conocen a Jeffrey, mi marido. Son los señores de Clifton White. ¿Cómo está usted, señor? Por favor, Reginald. ¿Cómo estás, Reginald? ¿Les apetece tomar algo? Dos gin tonic. Bien. No fui porque había quedado en ir a la reunión de mi vecina. Que, por cierto, fue un desastre. No acudió nadie. Pobre, se llevaría un gran disgusto. Cierto, cierto. Fue muy triste. Se llama Mildred. Mildred Roper. Debería conocerla. Es encantadora. Sí, un día de estos pasaré a saludarla. Se alegraría mucho. El comité quiere reparar el tejado de la iglesia. A lo mejor la convenzo para que participe. Sí. Gracias. ¿Qué les parece si vamos a esa mesa y nos sentamos? Muy bien. Estás perdiendo el tiempo, Ann. ¿Mm? Se van a mudar enseguida. ¿Quiénes? Los Roper. Él ha puesto la casa en venta. Y esto, como seguramente habrán notado, son las escaleras que sirven para bajar y subir y que les traen de vuelta al vestíbulo, ¿ven? Bueno, y ahora les voy a... ¿Van a dejar las alfombras y las cortinas? No. Gracias a Dios. Cuidado con los escalones. Fíjense bien, aquí hay otra puerta por la que también se puede entrar en el salón por si aquella se ha quedado atrancada. Sí, bueno, ¿tú qué piensas, querida? ¿Se oye a los vecinos a través de la pared? Algunas noches mejor que la radio. Yo, no se oye nada, no, absolutamente nada. Ni siquiera el timbre cuando llaman los acreedores. ¿Y tiene goteras? No, todavía no, soy un hombre fuerte. ¿A usted le importaría que yo diese unos cuantos saltos? Si son de alegría, porque le gusta la casa, délos. No, por el parqué. Ah, sí, claro, no le había entendido. Está debajo de la alfombra. ¡George! Dios mío. Discúlpenme, sigan ustedes viendo lo que quieran. ¿Has vuelto pronto, pequeña mía? Sí, sí. Ir de compras no lleva mucho tiempo. Cuando no se va con alguien con quien cotillear. ¿Con quién hablabas? Pues con gente, un hombre y una mujer. Han pasado para decir simplemente... Hola, hola. ¿Vecinos? ¿Mm? ¡Ay, Dios, qué alegría! ¿Ves? No todos los que viven por aquí son presumidos. Mildred. ¡Ay, cómo están! Esta es mi mujer, el señor y la señora, no sé cuántos. Bueno, gracias por su visita. ¡Dios! ¿Qué modales son esos? Encantada de conocerles. Sí. Hay unos ruiditos aquí. Sí, es el parqué. Siéntense. ¿Quieren tomar un jerez o...? ¿O un licor de ciruela? Se nos hace tarde. Oh, no, por favor. George, sírvenos a todos algo de beber. Bien, siéntense, por favor. Han sido muy amables visitándonos. No lo crea. Solo queríamos conocer la casa. ¿Cómo? ¿No se puede juzgar solo por la fachada? Ah, no, claro que no. ¿No se puede juzgar el qué? Por ejemplo, su dormitorio es mucho más pequeño de lo que nosotros creíamos. George, ¿les has enseñado nuestro dormitorio? Oh, sí. Y el baño, que por cierto no me gusta nada porque no tiene ninguna ventilación. Ah, no. Bueno, vamos a tomarnos una copita. Aquí tienen. Tómensela deprisa, ¿eh? No queremos entretenerles más. Me estoy fijando en que el techo tiene dos grietas grandísimas. Bien. Ponte a hacer los deberes ahora mismo y así tu profesora no te castigará mañana. Bien. Mamá. ¿Sí? La conejita de Jason ha tenido 10 hijos, todos de una vez. ¿Vay? Si tú tuvieses 10, podríamos formar un equipo de fútbol. Veré lo que puedo hacer. Y yo seré el capitán, porque soy el mayor. Los deberes. Voy a casa de los vecinos. ¡Dese prisa, vamos! La cocina también nos ha resultado pequeña. Bueno, para no andar con rodeos, no me gusta la casa. Ni a mí tampoco. Vaya, pues lo siento por ustedes. No les entretenemos más, tendrán que hacer otras cosas. ¡Hala! Claro que con nuestros muebles esto sería otra cosa. No lo crea, aquí no luce nada. Bueno, gracias por visitarnos, ¿eh? Adiós.
Es una pareja muy agradable. ¿Te han dicho por casualidad dónde viven? En Potter's Bar. ¿En Potter's Bar? ¿Y han hecho todo este camino solo para visitarnos? Ya ves, son gente muy cariñosa. Han despreciado olímpicamente este licor que les hemos ofrecido con tanto cariño. ¡Ah! Hola, querida Paz. Oh, Mildred, lamento mucho saber que ya no vamos a ser vecinos. ¿Van a mudarse? ¿Nosotros? No, ustedes. ¿Cómo? La gran batalla seguida de Hospital General. George. Sí, Mildred. ¿Qué prefieres, que te encierren o que te quemen? ¿Por qué? Yo no estoy muerto. Todavía no. ¿Qué dices? Tú has estado tratando de vender esta casa a mis espaldas. No, es que quería saber cuánto valía. ¿Por qué? Para poder venderla. Jerry tenía ese proyecto, olvídalo. ¿Cómo has podido permitir que la gente haya venido a cotillear en mi casa? Estudiando el techo, metiéndose con mis muebles. Bueno, te voy a decir una cosa, George. Esto se va a acabar. Mildred, espera. Yo no quería mujer, Mildred. Y todo por su culpa. Lo siento. ¿La señora Roper? Sí. Probablemente deberíamos haber telefoneado antes. No. No voy a consentir de ninguna manera que ustedes vengan a criticar mi casa. Desde luego. Saltar en el suelo como los indios. Decir que mi cuarto de baño es muy pequeño. Meter las narices en mi cocina para cotillear. Bueno, no puedo comprender esta reacción. ¡Váyanse! Oh, Mildred, ellos no venían a comprar la casa, venían a visitarla a usted. ¿Qué? Eran el señor y la señora Clifton White. ¿El señor? ¿La señora? ¡Ay, Dios! Toma. Lo siento, Jerry. He pensado que no está bien vender la casa a espaldas de Mildred, así que no puedo reunir dinero suficiente para entrar en el negocio de las palomas. Ah, no te lo he dicho. Eso no ha cuajado. El consorcio árabe retiró su participación. Dicen que les da más el petróleo. Y que esto no lo ven muy claro. Aún así me dijiste que tenías 10 libras 76. Sí. Pues te diré que acaba de aparecer una gran oportunidad para el pequeño inversor. ¿De verdad? Sabes que los franceses comen caracoles, ¿verdad? Bien, pues necesito un hombre con visión como tú para potenciar en el mercado la exportación del humilde caracol inglés. Piénsalo, George, piénsalo. ¿Caracoles con patatas? ¿Hamburguesas con caracoles? ¿Caracoles en un cestito? Sí, me interesa, Jerry. Entonces tendrás que ir al campo con un bote.